Bienvenida a Leyendas Urbanas, ya estamos con ellos. ¡Vamos! Hola chicos, ¿cómo están? Santiago, estamos. Luis, hola. Fito, ¿cómo están? Hola, hola, ahí sí. Está. Hola, hola, sí. Sí, ya estamos. Ustedes nos escuchan ahí. Clarito. ¡Estamos! Recién estrenados. ¡Qué miedo! Hace 17 minutos. Así, ahora nomás, ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, ¿qué tal? Sí, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espectacular. Quique, queríamos presentarte al hermano que nunca te presentaron. ¿Cuál? Acá está Fito, se llama. No. Sí, ¿no viste la foto? Tengo la prueba y a la vuelta de la pausa voy a demostrar la prueba de la foto. Che, vos sabés que hoy estábamos hablando y decíamos en radio hace cuánto tiempo que tenemos los rostros tapados, ¿verdad? La última vez que yo le vi a Fito el rostro era Fito. Ahora que por primera vez le veo después de este tiempo de pandemia, se convirtió en Quique Casanova. Hermano, Quique. Ay, ¿cómo? ¿Que hay una cirugía que no nos enteramos? Sí. Y rejuveneció entonces. Espera un mes más y se va a parecer a Pati. Sí, que yo somos amigos. Guarda. Hace más difícil, pero bueno, no imposible. Toca buenas noches, Paraguay. Decimos. Buenas noches, Paraguay. Quique, señores. Bueno, Luisito, contanos qué tal este estreno, por favor. Hoy arrancan con todo en la radio, ¿eh? Y mira, acabamos de arrancar esto. Por de pronto patinamos dos veces. Santi que echó todo su melón acá en el corredor. Y nosotros todavía no entendimos dónde es lo que estamos parados. Pero yo creo que va a funcionar. No sé por qué. No sé en qué baso mi esperanza, pero yo creo que va a funcionar. Hablamos 15 minutos y ya dimos pausa. Vimos ahí. No sé si eso es bueno o es malo, pero fue lo que pasó, ¿verdad? Una luz roja se prendió. Claro, encanta. Chicos, una consulta. ¿Hicieron el llamado de lista a sus oyentes de AM? Porque hoy escuché que nos exigieron a nosotros que le escuchemos y que iban a llamar lista. Cierto. Claro. Están enviando mensajes. ¿Sí? Estamos llamando lista, uno por uno va apareciendo. A mí, hasta ahora, la única que me está escuchando es mi pareja, que es una persona humana. ¿Tú y, Doña Lita? No, Doña Lita no está escuchando. Le voy a Bueno, pues vamos a llamar lista, pero hay oyentes nuevos que se van sumando también. Es medio diferente a lo que estamos acostumbrados en la AM, el tipo de oyente acá, ¿eh? ¿Cómo arrancaron? Porque nos perdimos nosotros el inicio del programa, el estreno de hoy. ¿Cómo arrancaron con simple saludo, un monólogo, un tema en particular? No puedo decir la palabra, pero fue un ya dijiste, Fito. Un chamburreado. Yo creo que oficialmente no empezamos luego, porque mientras nos estábamos acomodando, que dos palabras dijimos y chau, música. Mira, esto es como el parto, solamente que entramos rabia adentro. Salimos así, miramos y bueno, vamos. Pero ¿con qué la gente se va a encontrar todos los días? Un horario ya bastante distendido donde estás saliendo tu trabajo, ya escuchaste problemas todo el día, pero hay que seguir hablando de temas importantes. En realidad no, ¿eh? O no, No, mira, la cuestión es sobre todo divertirnos con las cosas que pasaron en el día. Vamos a, de pasada, vamos a contar alguna cosa. Pero sobre todo nos vamos a relajar, ¿qué querés? Claro. O sea que hicimos, pedimos presupuesto y es más caro hacer terapia. Hacer radio nos sale más barato en FM. Y acá estamos. Bueno, van a aparecer entonces las primeras leyendas urbanas. Esa es la idea, señor. Aquí en breve. Esa es la idea. Bueno, señores, cuídense de Fito, por favor. Vamos a cuidarnos de él. Cuídate vos sobre todo, porque cuando venga Baila y Compañía, acá está practicando este, ¿eh? Y que yo me voy a presentar en algunos lugares aquí, que cuando vos no puedas, me avisás. Okay. Bueno, y prepárense, porque acá nosotros en cualquier momento también...